Pues muy buenas, bienvenidos una semana más a nuestra tertulia que como siempre se la ofrecemos desde Fernando Moreno, donde pueden encontrar mobiliario, también artículos de decoración e incluso materiales de construcción aquí en la carretera de Ronda, en San Pedro Alcántara. Vamos a hablar hoy de un asunto que la verdad que está interesando bastante en San Pedro Alcántara. Es una medida innovadora, como es el cierre al tráfico rodado, a los vehículos que va a haber en esos días claves de la Navidad, justo antes de la Nochebuena y también de los días de Reyes, en la calle La Gasca. Y nos acompañan pues dos comerciantes, dos profesionales que tienen allí su negocio, como son, bueno, pues Inma, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Y Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bueno, ¿qué tal? Bueno, a ver, una primera valoración, ¿qué os parece la medida de que se cierre al tráfico la calle La Gasca? ¿Cómo veis el ambiente vosotros que estáis allí en la calle todos los días? Bueno, yo siempre y cuando se lleven actuaciones para fomentar un poquito el comercio y no sea un corte a cal y canto sin atraer clientela y sin nada. Después de Reyes te daré una valoración y aún así será difícil. Pero bueno, yo creo que al final San Pedro va creciendo y se va llegando a eso, a un casco antiguo peatonal. Peatonal, ¿no? Isma, ¿tú qué piensas de este asunto? Pues que es muy difícil valorar cómo saldrá, pero hay que probar a ver qué tal se da este año y si funciona, porque puede ser muy bonito lo que quieren hacer, decorar las puertas todas iguales, con pascueros, crear un ambiente navideño, pasear tranquilamente, la iluminación este año es muy bonita, entonces queremos crear un ambiente navideño, la música ambiental y todo, para quedarnos aquí, comprar aquí, consumir aquí y tener un ambiente bonito de compra. Como salga ya lo veremos después de probar, el intento se va a hacer, a ver qué tal. ¿Os pregunta en vuestros negocios por esto o cómo veis vosotros? Sí, se habla, en San Pedro se habla, ahí. Benefactores y detractores, como en todos lados. Hay quien. La tónica de que al final se comenta es el probar. El probar y el ver cómo sale y el por qué no. Hay que acostumbrar un poquito a la gente, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, hay que la gente. Lo bueno es que salga a la calle, darle algo, que salga a la calle, pase y vea que hay tiendas, que tenemos cosas que no hay en los centros comerciales. Hay pequeños comercios donde encuentras, te puedes cansar de andar en un centro comercial y no encuentras cosas que nosotros tenemos. Porque sí, al final, ¿dónde compro esto? Mira, está la mercería tal. O allí en aquel sitio, la muchacha te lo puede traer, te puede conseguir. Cosas que en centros comerciales no. Más complicado. Entonces, tenemos que acostumbrar a la gente a eso. Y para eso hay que pasear y ver los negocios que han puesto nuevos, que están de toda la vida y nunca hemos pasado por ahí. Yo creo que pasear por las calles puede ser beneficioso. Sí. Ya la parte de quitar la circulación, no sé qué parte de perjuicio puede llevar, pero es importante conocer las tiendas que han puesto, porque yo estoy encerrada en la mía y muchas veces paseo y digo, ¡hala! No. Está nueva, ¿no? Sí. ¿Tú de qué tienda eres? Pues, digo, no he pasado por allí nunca porque estoy aquí encerrada. Llevo 6 años encerrada aquí y no he pasado. Por eso es importante el caminar por las aceras, porque en coche no todo se ve ni a todos lados se llega en coche. Claro, porque yo supongo que habrá gente que esté un poquito recelosa, ¿no? Por decirlo así, porque siempre hay algún cliente que llega en coche, ¿no? Pero Eugenio, me lo decías tú antes de empezar, que quizás, o sin despreciar sin despreciar ningún cliente, cualquier cliente, bueno, pero es lo que estábamos hablando. Igual el cliente que llega con el coche, hace una compra de X, compra eso y se va. Y a lo mejor el que tenemos que atraer es el que llega, aparca y se queda porque compra en la tienda tal, va a tomarse un café a tal sitio, compra el periódico en el otro sitio y al final acaba dejándose mucho más dinero en San Pedro que el que venga con el coche en un momento dado y se vaya. Y aparte de eso,
parece que estamos despreciando un poquito lo que tú decías, al que no tiene que venir con el coche, al que está en San Pedro. Al que vive aquí. Hay quien no tiene que coger coche para ir al centro. Y quien, bueno, yo no tengo que coger coche para ir al centro. Yo cuando voy a pasear con mis niños y mi mujer, me gusta ir paseando. ¿A dónde voy? Bueno, por la calle en medio, porque es la única calle que puedes pasear. Bueno, aquí está la calle La Gasca, está la calle Córdoba, hay más calles peatonales por San Pedro que ya sí se puede pasear. Y además de San Pedro no es tan grande como para dejar el coche dos calles más sí. para el lado, ¿no? Exactamente. Según parece van a acondicionar unos solares Ajá. para que puedan aparcar antes de entrar en el pueblo. Y es beneficioso el que son 200 metros, 300 metros a llegar a la plaza de la iglesia. Pues aprovechar a caminar y ver lo que hay, lo que han puesto, muchas cosas. ¿Y ha habido quien ha dicho que no está de acuerdo? Bueno, se escucha, pero como todo, un poco por ignorancia. Yo creo que unos somos optimistas y pensamos sí. que sí, y otros son pesimistas y piensan que no. No sabemos cómo va a beneficiar o perjudicar hasta que no se haga. Claro. O sea, las cosas se prueban una vez, si no van bien, pues para atrás y ya está. Y además que es que algo hay que hacer, ¿no? Para que el pequeño comercio pues pueda tirar para adelante, ¿no? Sí. ¿No? Digo yo, ¿no? Hay que amordarse a las circunstancias. Está claro que sí. Si no, no, iba a decir que si los centros comerciales han estado por una modalidad de negocio de esta forma, llego a parco a 5 o 10 minutos andando de donde voy a comprar y me paseo por el centro comercial comprando, porque San Pedro puede ser diferente. Jugamos con la baza de que tenemos un trato más personalizado a los clientes, lo que decía Isma, nos volcamos más con la clientela, sí. vamos a coger lo bueno de los centros comerciales, lo bueno nuestro y vamos a unirlo. Y siempre es más agradable ir paseando por el pueblo, ¿no? Sí. Al aire libre y tal, ¿no? Siempre es más, más agradable. A mí me gusta más. Decimos de aparcar, pero es que cuando vas a un centro comercial aparcas realmente lejos de donde vas. Tienes que cruzártelo entero. Sí. O sea, que no es porque nos gusta dejar. Si nos pudiéramos llevar el coche a la cama, lo meteríamos en la cama. Estamos muy mal acostumbrados a eso. Sí. Pero que allí también se pasea mucho. O sea, allí se anda mucho desde que dejas el coche hasta llegar. Yo creo que cada uno tenemos que competir con lo nuestro. Yo personalmente en mi negocio lo que doy es un servicio, una calor al, sí. al cliente, le soluciono cosas, que tú vas a un sitio, si no lo quieres, no lo quieres, yo le busco una solución, trato de... Eso sí. es lo que normalmente encuentras. La calidad en el producto también, lo ¿no? que encuentras en un pueblo, el pequeño comercio. Tenemos que subsistir todo y ahora encima nos viene internet. Sí. Entonces, pero hay cosas que no vas a encontrar. Medio metro de elástico no vas a encontrar en internet ni en un centro comercial. Tienes que ir a una mercería. Uh-huh. Y esas tienes que insistir. Y existen en los centros del pueblo, los barrios. Hay cosas que tienen que estar. No creo yo que desaparezcan. Uh-huh. No creo. Va a haber varias actividades. El día 16 empezáis sacando un poquito los productos a la calle, haciendo una especie de mercadillo, ¿no? ¿Cómo, no sé si sabéis ya un poco pues cómo lo vais a hacer, qué es lo que vais a hacer? Bueno, sí, el formato del mercadillo va a ser por las calles peatonales de San Pedro, calle en medio, uh-huh. calle Córdoba y calle La Gasca. Ya se va a empezar a cortar ese día para educar a la gente al paseo y al que puedan comprar. Muy bien. Entonces el formato es ese, que cada negocio pueda sacar sus productos a la calle, y aparte de eso el ayuntamiento ha dado la posibilidad a otros negocios que vengan a calle La Gasca y monten una mesa con sus productos y tal, siempre para hacer un mercadillo en el que se pueda pasear. Ah. Van a venir. ¿Lo vaya a tener todo el día también? Sí. Sí, va a ser todo el día, de uh-huh. 10 de la mañana, 8, 9, 10 de la mañana, 8 de la tarde o así. Y los temas navideños también son importantes, ¿no? Para animar un poquito la cosa, ¿no? Que claro, haya el ambiente, ¿no? Que haya pastorales, que haya sí, las luces, ¿no? Que haya churritos y todo, pero bueno. Eso las churrerías se encargarán de... A ver si os ayudan, ¿no? A ver si... Sí, hombre, las pastorales... Al fin y al cabo es un ambiente para que tú estés a gusto, porque salimos a ver las luces, la Navidad, el ambiente es bonito. Tiene uh-huh. que ser así. Bueno. Uh-huh. Y también, Isma, cuéntanos un poquito cómo va a ser lo que había organizado también para Reyes, que es también nuevo, que es una especie de sorteo.
Sí. Cuéntanos cómo ha surgido la idea de hacerlo y qué tenemos que hacer para participar. Bueno, pues el sorteo se nos ocurrió preguntando cosas que podíamos hacer para nuestros clientes, para movernos en Navidad, para hacerla más vistosa. Y entonces yo conté lo que se hacía en mi pueblo y allí ya es una ¿De qué atracción. pueblo eres, Isma? Yo soy de Valverde del Camino, Ah. en Huelva. Y entonces allí se hace ya de hace bastantes años, entonces ya se espera el día del sorteo. Se trata de que hay una serie de comercios participantes. Allí colaboran la Asociación de Comerciantes Sí, y el Ayuntamiento. sí. Aquí vamos poco a poco, ya el Ayuntamiento nos ha ayudado un poco también este año y a ver si el año que viene somos más. Somos 31 comercios y entonces hemos hecho una aportación dineraria cada uno. Y vamos a sortear premios. En principio tenemos un primer premio que son 500 euros a 500 gastar, euros, oye, mira, 500, un cheque de 500 euros a está muy gastar bien. en los comercios que hemos participado. De tal forma, a la vez que le das las gracias a las personas que vienen a tu tienda a comprarte, porque la forma de participar hemos repartido unas papeletas y hemos hecho un buzón rojo, lo tenía que haber traído, ha quedado muy bonito. Ah. Un buzón rojo que va a estar en cada uno de los comercios participantes. Entonces rellenas tu papeleta con tu nombre y teléfono Ah, muy bien. y tú invitas a tu cliente. Toma, rellena una papeleta a ver si te tocan los premios, algún premio. Y ellos lo introducen en el bombo. Y el día 2, a las 2 de la tarde, vamos a hacer sorteo. Entonces, de tal forma, en principio, fijo, fijo, van a ser el primer premio, que es un cheque de 500 euros. El segundo va a ser un fin de semana en algún sitio. En Hombre, algún nosotros hotel. pondremos un sitio, pero ya la persona que le toque lo adaptará a su gusto. Y ya vamos a hacer lotes de productos, vamos a pedir a algunos comercios colaboradores, a ver si alguna pastelería, un roscón de reyes o Ah, algo así. Entonces, vale. vamos a quedar en un sitio, todos los comercios unimos las papeletas y en directo, bueno, si queréis estar vosotros, la radio o alguien que haya una. Sí. Sacamos las papeletas y llamamos en directo por teléfono. ¿Tal? Ah. Sí, soy yo. Pues te ha tocado el cuarto premio, que es tal. Así hasta dar el. Y el primero sería para gastarlo durante 3 días, antes de los Reyes, porque el sorteo se llama Reyes por un día. Reyes Entonces, los para un día. comercios regalamos 500 euros a la persona que le toque para comprar sus regalos de Y se lo Reyes. puede gastar lo que En quiera, lo que ¿no? quiera, pero Allí de en comercios los comercios, exactamente. de Lo calle único que La vamos Gasca. a poner es un límite de 50 euros en cada comercio para que Para que se no reparta, se queden los ¿no? 500 euros en uno solo. Ah. Y tal, entonces viene a mi tienda, se lleva una zapatilla, lleva a él, se lleva un cinturón, va al otro, se lleva. Y entre todos los que hemos participado, se gastan los 500 euros Vale, en que tres no tiene días. por qué ser gastarse los 500 euros en uno, ¿no? No, Que no, 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 no. porque verá, se trata de De participar repartir. todo y vaya. ¿Y qué tiene que hacer? Es decir, cualquiera que vaya a comprar en algún negocio de los 31 son, 31. Somos 31, ya. pero ya aprovecho Que si alguien quiere que más, ¿no? si algún comercio va ahí que participe, porque claro, hemos hecho entre los que estamos Sí, en así el más grupo, cercanos, en los que ¿no? hemos ido hablando, pero bueno, habrá comercios que no lo hayan escuchado, que no esto, pues mira, que Pues sí. pueden ir a hablar con Ima, hablar Claro, conmigo, esta con misma mañana cualquiera, se ha y unido. unirse, que Se han sin unido varios, ¿no? Esta problema. mañana se ha unido uno último, vino a la reunión y se ha apuntado y ha entrado. Por eso éramos. Poco a poco íbamos creciendo, 28, 29, 30 Bueno, tipo y llegar a 31 para ser la primera vez que se sí, hace, y bueno, y a lo mejor además es si soy buena idea. alguno más, Sí, que ya. además es buena idea porque es darle las gracias. Viene alguien con las compras de Navidad, toma, rellena tu papeletita, sí. Y no hemos dicho tiene que hacer un mínimo de tanto, ni es Ah, ¿no? agradecer. No, no, Con no. cualquier A mi tienda viene, se compra. llevan un lazo. Y yo a los guiris a lo menos se lo digo porque como mi inglés es muy malo por no explicarle las bases a lo mejor. Pero Bueno. bueno, que es por cualquiera. Incluso yo ha habido personas que ya le he vendido algo y digo, que vamos a hacer el sorteo, vente a por la papeleta que todavía es que no lo tenemos listo. Y es darle las gracias al fin y al cabo y no hay que comprar la papeleta la regalamos nosotros y el premio. Y ya están puestos los buzones o Sí, ya Mañana vamos a empezar. durante Mañana, porque esta todavía sí. quedaba alguno que no lo tenía preparado y mañana ya hemos dicho
que el que lo tenga ya mañana puede regalar las papeletitas y estarán en los comercios. Entonces, cualquier persona que se acerque a alguno de los 31 comercios, supongo que estarán por varios sitios de San Pedro, ¿no? Los comercios sí, que hay. Sí, ¿no? Estamos pendientes también de que nos den los carteles, que nos lo ha cedido la tenencia de alcaldía. Y ahí en los carteles pues está todo, bueno, haremos campaña de Facebook entre todos y están todos los comercios donde puede... Pondremos los comercios en nuestro comercio. Yo quiero hacer uno pequeñito para poner en el escaparate aquí el buzón rojo. Ajá. Y así, pero ahí desde participantes, desde calle Avenida Constitución, desde la Plaza de la Iglesia, la calle en medio, la Gasca, muchos de la Gasca, porque ha surgido a raíz de la temática de allí, esta, ¿no? El grupo de WhatsApp, entonces por eso mismo se van, yo ya invito a uno de por ejemplo de Avenida Ruiz Picasso, oye mira, es que hay alguno en Avenida Ruiz Picasso y ya nos vamos corriendo la voz y digo, yo creo que puede ser algo bonito. Sí, si claro. Se crea tradición, entra dentro del programa de Navidad el sorteo de los comercios. Además está como todo el comercio un poco junto, ¿no? Que hay veces que parece que está ahí un poco... Y a uno, por ejemplo, hoy mismo, mira que vamos a hacer el puente, abrimos el año pasado, ¿cómo fue? Y nos vamos comentando y quiera o no, nos tenemos que arropar unos a otros. Uh-huh. Que algunos seamos competencia, porque yo he tenido sentada delante mía hoy a mi competencia. Sí. Pero vamos todos a uno. Todos queremos sacar un sueldo. Y está en el pueblo y servir al pueblo. Yo pienso que a lo mejor si un cliente va a la tienda de enfrente, tienes mucho más posibilidad de que vaya a tu tienda que si no va a ninguna de las dos. Claro, yo soy de la idea esa. Es que así, ¿no? De que si quisiera estar solo me iría al medio del monte y allí montar una tienda y no me iría nada bien. Claro, claro. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es piña y movernos juntos. Además, como dice, cada uno tiene que llevar a su cliente a su tienda como sepa y como ya la clientela elige. Claro. Estamos todos tenemos que... Yo tengo clientelas de una clase y hay otras zapaterías o otras tiendas que tienen otros clientes. Uh-huh. Sí, es que podemos caber todos. Además hay un poco de todo, ¿no? Comercios de diferentes, sí. De diferentes sí, cosas. Sí, hay desde librería. Librería, reparación de calzado, zapatería, tiendas de bebé, deporte, mercería, también, deporte, de joyerías, o sea, es un popurrí, la salón de belleza. Sí, floristería también. Hasta inmobiliaria hay también allí. Y empezar, de todo. Sí, sí, desde la farmacia hay un poco de todo. ¿Qué le diríais vosotros a la gente para que se animara un poquito y comprara en el comercio de San Pedro, en el comercio, en este caso de calle La Gasca, pero en el comercio de San Pedro en general? Que venga al centro y que pase y que aproveche también para ver la bola esa pequeñita que han puesto en la... y que seguro que van a salir encantados. Claro, que sí. Además un trato muy, muy bueno. ¿Tú qué le dirías, Inma, a la gente para que yo se anime? Que una vez que salen a ver la bola, que echen un vistazo por los escaparates, que cosas que no encuentres en otro sitio. Uh-huh. Y que nada, que ahí estamos y que estamos para servirlos a ellos. Claro, naturalmente es un trabajo. La calle la cierran, si no me equivoco, 3 días antes de la Nochebuena, ¿no? Uh-huh. Es 22, 23, 24, puede 22, ser. 22, 23, 24. Y también para Reyes, ¿no? 3, 4 y 5, sí. 3, 4, 5. Hay mucha campaña también preparada por parte del ayuntamiento, que no solo lo que hemos dicho del mercadillo, sino que también hay... Papá Noel paseando, dando caramelo, hay pastorales, va a estar muy animada la calle. Que nos animemos ahí. Había un compromiso por parte de la tenencia bastante, bastante bueno. Y bueno, pues estaremos con vosotros el día 2 a ver si nos toca alguno el sorteo de Reyes y que esperamos que os vaya muy bien esta nueva iniciativa que habéis tenido los comerciantes también con el ayuntamiento y tal, porque si os va bien a los comerciantes yo creo que nos va bien a todo San Pedro, la verdad. Hombre, un pueblo sin tienda verdaderamente como que no. No,
no puedes. No tira, no va para adelante. Bueno, os queremos dar las gracias a los dos por haber venido y haber charlado este ratito con nosotros y que os vaya muy bien en estas Navidades. Felicitaros las fiestas, como no, a los dos. Muchas gracias. Igualmente. Y nada, decirles a vosotros que nosotros continuamos con nuestro programa el próximo viernes con una entrevista a un deportista sanpedreño que lo está haciendo de lujo, que es campeón de Andalucía, como es Paquito Ruiz. Todos los años la misma locura y no sé cómo arreglar los papeles. Igual que nosotros, ¿eh? Tranquilo, que en esta semana tienes el divorcio. Que ha cambiado la ley y ahora lo de la herencia es un verdadero calvario. Perdone, señora, se le ha caído su tarjeta. Muchas gracias, cariño. Problema, nosotros la solución. Los mejores muebles y conjuntos de temporada. ¿Dónde? En Fernando Moreno. Venga a visitar nuestra exposición y déjese asesorar por nuestro equipo de profesionales. Interiores, baños, cocinas. En Fernando Moreno encontrará lo que busca, lo mejor en calidad y diseño. Estamos en carretera de Ronda, detrás de la gasolinera BP.